Mi nombre es Paola Carrillo. A nombre del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, les doy la bienvenida a toda la ciudadanía que se encuentra siguiendo el debate entre las candidaturas que aspiran a encabezar el Ayuntamiento de Paso Yucan. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca, agradeciendo a las autoridades y a todo su personal por la apertura para la realización de este ejercicio. Este debate se está transmitiendo en vivo a través de las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por diversos medios de comunicación que se han sumado a la difusión de estos encuentros democráticos. Es importante mencionar que para el ejercicio de este debate, la Comisión Especial del Instituto Estatal Electoral de Debates ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía a través de su participación en la selección de temas, así como en el envío de preguntas detonadoras. No omito comentar que las opiniones vertidas por las candidaturas son responsabilidad de quien las emite, por lo que el Instituto Estatal Electoral no se hace responsable por ellas. De esta manera, les damos la bienvenida a este debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a las candidaturas. Candidato de la candidatura común, seguiremos haciendo historia en Hidalgo, Carlos Montaño. Muy buenos días a todos. Los saludos, ciudadanos de Pasoyucan. Soy Carlos Montaño Rodríguez, candidato. Córtale, que ahorita todavía no puede hablar. Muchas gracias, candidato. En unos breves momentos, después de que haga la presentación, tendrán hasta 30 segundos para hacer la presentación correspondiente. Candidato del Partido Acción Nacional, Omar Padilla Palacios. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Candidata del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz García Vázquez. Hola, buenas tardes a todos. Candidato del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Montiel Ibarra. Su servidor y amigo, muchísimas gracias por este espacio. Así como a toda la ciudadanía hidalguense que se encuentra dando seguimiento a este debate Hidalgo 2024 para ayuntamientos. El formato de este debate consta de cuatro momentos. Durante el primer espacio se le dará el uso de la voz a las candidaturas para emitir un mensaje de presentación. Es importante precisar que para la orden de intervención se respetará el orden asignado en el primer bloque. Posteriormente se dará paso a los dos bloques temáticos en los cuales se debatirán los temas elegidos por la ciudadanía, que son anticorrupción y obra pública. En cada bloque seleccionaremos una pregunta de esta urna de forma aleatoria las cuales fueron formuladas por la ciudadanía y que deberán ser contestadas por cada participante en el orden previamente señalado. Finalmente, se dará un espacio de intervención a cada candidatura para emitir un mensaje de despedida. Cada candidatura tendrá tres minutos por bloque temático, los cuales se dividirán de la siguiente forma. Un minuto para responder la pregunta detonadora. Posteriormente, se contará con un minuto para contestar una pregunta realizada por una persona en vivo una persona o de una de las personas moderadoras. Finalmente, se contará con un minuto para realizar una réplica o para responder por último un cuestionamiento seleccionado previamente de esta urna. Cabe mencionar que el tiempo no utilizado no podrá ser utilizado en otro bloque. También es importante mencionar que no podrán utilizar dispositivos electrónicos ni hacer alusiones a la vida privada de las candidaturas. Para el orden de intervención en los bloques subsecuentes se realizará un corrimiento, de tal forma que la apertura del bloque lo realice la candidata o el candidato que estuvo en el espacio anterior y así sucesivamente. En el caso de que alguna candidatura desee realizar alguna intervención, se otorgará conforme lo soliciten y se asignará levantando la mano. Al final de estos dos bloques destinados para el debate, se les dará un minuto y medio a cada candidatura para que puedan emitir un mensaje final. A continuación, pasaremos al primer bloque para que cada candidatura pueda emitir un mensaje de presentación por 30 segundos. De acuerdo al orden de intervención, le daremos el uso de la voz al candidato. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo, Carlos Montaño Rodríguez. Este me comentan que va a primar el candidato del Partido Acción Nacional, Omar Padilla Palacios. Adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Omar Padilla, tu amigo, que hoy se presenta ante ti como músico de profesión, padre de familia, ciudadano que ama y se siente orgulloso de su municipio. Uno más que realmente quiere cambiar la forma de hacer política y desarrollar al máximo el potencial de su municipio para tener un desarrollo social, humano, deportivo, recreativo, ecológico y democrático. De tu mano llega el cambio que mereces. Muchas gracias, candidato. Ahora corresponde el turno del candidato Carlos Montaño del can de la candidatura común. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo. Adelante, candidato. Hola, muy buenas tardes a todos los ciudadanos de Pasoyucan. Carlos Montaño Rodríguez, candidato por la candidatura común entre Nueva Alianza y Morena. Soy padre de familia, eh, tengo una esposa, un hijo de 11 años, vivimos en la cabecera municipal y siempre hemos estado en la lucha política por la justicia. Sigamos haciendo historia y muchas, ahora... Muchas gracias, candidato. Candidata del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz García, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz García Vázquez. Soy originaria de la localidad de Xochihuacán, candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Soy una mujer de carácter, una mujer de fortaleza, una mujer que quiere llegar a cambiar el Paso Yucan, porque el desarrollo de Paso Yucan ha estado estancado por mucho tiempo. Agradezco al Instituto Estatal Electoral el abrirnos estos espacios de expresión. En paso Yucan, haremos que lata más fuerte con Beatriz. Muchas gracias, candidata. Candidato del Partido de la Revolución Democrática, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes nuevamente. Soy Miguel Ángel Montiel Ibarra, su servidor. Soy de especialidad de ingeniería química y mi profesión fundamental se ha ejercido en el campo de la industria, del empresariado. Soy padre de tres hijos eh, biológicos y tres hijos adoptivos todos con nivel de maestría. Logramos sacarlos adelante de esa manera y no me he involucrado nunca en ningún partido. Agradezco al de la Revolución Democrática que me dio permiso de participar. Muchas gracias, candidato, por su palabra. Ahora pasaremos a los temas que se han señalado. Les recuerdo que tienen un minuto para responder la pregunta. La siguiente pregunta emitida por la ciudadanía es... Tristemente, los casos de acoso son muy comunes en el ámbito político. ¿Cómo garantizarán a las víctimas seguridad y justicia para castigar a los que cometan estos actos y paguen por sus acciones y no sean liberados por un puesto o por una posición política? Enseño la pregunta a las cámaras. ¿Corresponde el uso de la voz al candidato del Partido Acción Nacional, Omar Padilla? ¿Tiene usted? El uso de la voz hasta por un minuto. Okay. Muchas gracias. Sí, eh, bueno, para esta parte que hicieron la pregunta, bueno, nosotros eh, traemos una propuesta de un pronto protocolo de anticorrupción. ¿Qué va a pasar con, el con este protocolo? Bueno, es, la, la, integ es integrar un comité entre asamblea municipal y también con un comité ciudadano, que se pueda estar revisando las direcciones eh, dos veces por mes. Y que al término de, de un año, pues todas las direcciones tuvieran esa revisión, tuvieran esa revisión este, por, cada, por cada año, y pues que se auditara, se auditara esa parte de las direcciones. También, bueno, haciendo pública esta información y esta evaluación eh, resultante de cada una de las mismas. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación al candidato de la candidatura común. Seguiremos haciendo historia en Hidalgo, Carlos Montaño. Adelante. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es evitar la revictimización de las mujeres. Lo que proponemos nosotros es atender con el primer atendiente, que en este caso serían los delegados de las comunidades, porque desde ese punto podemos ir atendiendo el tema del acoso, el tema del abuso, el tema de la discriminación y también vamos a acompañarlos a través del DIF municipal y la instancia de la mujer. Necesitamos nosotros garantizar que las mujeres se sientan seguras y sobre todo en el tema político. Nosotros, mi suplente es una mujer, la mayor parte de mi planilla son mujeres y nosotros estamos comprometidos a garantizar que las mujeres se sientan seguras y tenemos que brindar apoyo psicológico y legal. Por esa razón nosotros pretendemos... Capacitar a los delegados porque ellos van a ser nuestros primeros atendientes en el tema de abuso familiar o de acoso. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz García Vázquez. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta es muy importante y, bueno, en cuestión de género, en ocasiones hemos sufrido a lo mejor ese tipo de problemas, ¿no? Nosotros vamos a fortalecer principalmente la instancia de la mujer. Eh, por medio de muchas capacitaciones y apoyo para las mujeres. Eso es importante. Una mujer que sabe es una mujer que tiene poder. ¿no? Hay que empoderar a las mujeres, hay que hacerles llegar herramientas psicológicas y legales para que no sufran este tipo de abusos. En cuanto a la administración, se capacitará día con día eh, para que no exista ningún tipo de abusos. Tenemos una área de transparencia. Eh, que subiremos cada semana la página y habrá un buzón de quejas y sugerencias dentro y fuera de la administración para que por medio de ellas puedan expresar cualquier tipo de abuso y poder apoyarlas y también darle a quien haga este tipo de, de faltas pues una lección. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Montiel Ibar. Adelante, candidato. Muchas gracias. Sí, este tema es de los más importantes que hemos planteado nosotros en nuestra planilla y por supuesto que se tendrá que atender con toda oportunidad. Todo problema que esté en el municipio tenemos que atenderlo previniendo, no tomando las acciones ya cuando aconteció. Vamos a procurar crear el departamento jurídico suficiente para orientar a las mujercitas sobre todo que tienen todo nuestro respeto y haremos de ellas el cuidado extremo para que prevenir y hacer lo mejor que se pueda por ellas, atenderlas en todos sentidos y hay un tema importantísimo que vamos a tratar también y es el tema de la educación porque es la clave para prevenir prácticamente cualquier delito. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora pasaremos al siguiente bloque y continuando con el mismo tema, me permito sacar una pregunta de la urna. La pregunta sobre este mismo tema sería, sabemos que hay tomas clandestinas de agua en algunas zonas del municipio, personas que no pagan por este servicio y el suministro de agua no cesa, mientras que los que pagan sufren del desabasto de agua. ¿Cuáles serían sus propuestas para resolver este problema? Muestro la pregunta a las cámaras. En esta ocasión, quien desea hacer uso de la voz y pueden levantar la mano para que los asigne. Uno. En eh, primer turno le tocaría al Partido de la Revolución Democrata, Democrática, candidato Miguel Ángel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. También aquí en el problema sustancial más delicado que tiene nuestro municipio es el agua. Y no solamente es la cantidad que se tiene disponible en estos momentos, sino que también tenemos que ver de perfeccionar toda la red de distribución para poder evitar... Número uno, las fugas para evitar pérdidas eh, eh, que se dan eh, involuntariamente. Número dos, efectivamente cerrarle paso a la eh, eh, extra, extracción eh, ilegal del agua y, por supuesto, de motivar a nuestra ciudadanía que todo funciona, ¿sí? todo funciona si cooperamos todos, es decir, que se pague el agua, tenemos que pagarla a los que no la pagamos tenemos que hacerlo el sistema de agua que con el que contamos requiere de todo ese dinero para poder seguirla teniendo vigente muchas gracias candidato le corresponde el turno al partido Acción Nacional candidato Omar Padilla adelante bueno muchas gracias sí pues como sabemos el tema del agua pues es una parte muy importante una de las de, de lo que más suena en el municipio y bueno primeramente se tendría que eh, se tendría que trabajar como municipio, pues de la mano de CASIM, sabemos que ellos administran el agua, también con gobierno del Estado. Y pues que esta parte sí se tendría que solicitar por parte del municipio una revisión, un diagnóstico de todas las redes de agua, de dónde bajan eh, principalmente esas redes, eh, en todas las localidades, para que así podamos detectar tomas clandestinas, fugas, y pues también apostarle como municipio, lo vuelvo a repetir en conjunto con CASIM y con gobierno del Estado. El, el modificar cambiar reparar eh, pues por tuberías nuevas, tal vez apostándole a las nuevas tecnologías un material que sea más duradero para pues que dure mucho más tiempo gracias. muchas gracias por su participación candidato le corresponde el turno al candidato Carlos Montaño adelante tiene usted el uso de la voz el tema del agua es el tema más importante en la actualidad nosotros hemos luchado desde hace muchos años desde la sociedad civil por mantener el recurso hídrico para el municipio, primero para el consumo humano. Y es importante para nosotros que exista una eficiencia en los recursos y en este caso CASIM tendrá que renovar la parte de la administración para garantizar que las fugas no estén y también tenemos que saber nosotros que estamos en un momento en el que tenemos que apostar a la cultura del agua. Es importante que nosotros con la educación apoyemos a la dinámica que estamos teniendo en este momento. Es importante trabajar con el Congreso del Estado de Hidalgo para garantizar el consumo y también con el gobierno estatal. Pero sobre todo tenemos que fincentar la administración de Casim. Eso es lo más importante. Siempre hemos estado en la lucha de defensa por el agua y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por su participación. Candidata Beatriz García, adelante tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bueno, en nuestro gobierno la anticorrupción va de la mano con la participación ciudadana. Yo creo que las tomas clandestinas existen, pero también existe una ineficacia del sistema de agua potable. Casi no nos hace caso como municipio. Somos el municipio trasero de Mineral de la Reforma. Realmente la importancia que tenemos es mayor porque el agua está dentro de Paso Yucan. Y no es así como lo hace notar. Eh, prácticamente el apoyo de CASIM es para los grandes fraccionamientos y nosotros quedamos fuera. Tendremos que trabajar de la mano con CASIM, pero alternamente esto va solucionado también con capacitaciones y con una cultura de cuidado de agua, de ecología y con también eh, el trabajar de la mano de CASIM no quiere decir que vamos a ir a pedirle por favor, vamos a ir a exigir junto con ustedes ciudadanos que nos atiendan como debe de ser. Porque el agua era de Paso Hay que ver un sistema que también alternamente se quede en Paso el agua. Gracias. Muchas gracias, candidata. A continuación pasaremos al siguiente bloque donde una persona moderadora, en este caso, le realizará un cuestionamiento. Continuando con la misma temática, la pregunta sería: ¿De qué manera erradicarán la corrupción que existe dentro del gobierno durante su mandato? Si pueden levantar la mano para asignarles el turno correspondiente. Okay. En primer lugar, le doy el uso de la voz al candidato Miguel Ángel Montiel del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Muchísimas gracias. Por supuesto que lo número uno que estamos viendo para participar en esta contienda, las personas que desde la planilla se están involucrando que sean jóvenes mujercitas y hombres honestos sí que tengan una preparación académica que tengan un antecedente razonablemente importante en su forma de ser eso es lo número uno y motivar incluido la preparación permanente del personal que ocupe la administración, que aprovecho en decirlo, será total y 100% de nuestro municipio, nadie de fuera. Tendremos que hacer los arreglos necesarios sin afectar a nadie para colocar a nuestra gente en el municipio y con los controles suficientes y necesarios para evitar alguna posible fuga, haremos de un municipio... 100% anticorrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora le doy el uso de la voz al candidato Carlos Montaño de Seguiremos haciendo historia en Hidalgo. Adelante. Es importante que la administración pública municipal se erradique la corrupción. Hemos tenido gobiernos anteriores corruptos y apenas hace pocos años un presidente municipal está pagando justamente por un tema de corrupción. Es importante la calidad moral con la que nos presentamos y los partidos que representamos. Nosotros vamos a erradicar la corrupción porque no hemos sido corruptos en ningún momento. Nosotros tenemos que atender esta parte y tenemos que tener capacitación. Aparte, tenemos que auditar las dos administraciones anteriores porque seguramente habrá cosas que revisar. Nosotros tenemos la frente en alto. Hemos caminado con honestidad y así la gente lo ha decidido, apoyar este movimiento de la transformación y acabar con la corrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde el turno al candidato Omar Padilla del Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. Gracias. Sí, pues aquí tendríamos que usar mecanismos de, de anticorrupción. ¿Cómo lo haríamos? Pues primero el acceso a la información. Tenemos también una plataforma de transparencia. Pues donde igual se viera la ejecución del gasto público y bueno, los bienes y servicios que tenemos, pues cada uno de los servidores públicos. Igual eh, necesitamos actualizar el bando de policía y buen gobierno, manuales, organigrama y reglamentos municipales para que se pudiera tener más control. Y también, pues, igual es dicho que hace poco eh, suscitó un problema de, de estafa en el municipio y que entonces todo esto tiene que ser muy transparente que también el, el, la dirección de de, oh, se me olvidó. de recursos humanos y, y la contraloría tendrían que participar mucho en esta parte y se tendría que uh, escoger muy buenos servidores públicos gracias gracias por su participación candidato candidata Beatriz García del Partido Revolucionario Institucional adelante hemos mencionado la anticorrupción en eh, nuestro gobierno va de la mano con la participación ciudadana. Aparte de la página de transparencia, re, eh, organizaremos comités de obra con la gente de la comunidad y las autoridades de las comunidades. Tendremos licitaciones públicas en cuanto a obra y adquisiciones, buzón de quejas y sugerencias que se revisarán cada una eh, a fondo cada mes en la Asamblea y se llevará a comparecer quien esté en ellas. La ventanilla digital de trámites y servicios, así como un chat de atención ciudadana para los ciudadanos que no tengan la facilidad de acceder a la cabecera municipal. En cuanto a obras públicas, serán autorizadas y ejecutadas en función de las necesidades primordiales de cada comunidad. Serán ejecutadas a través de un plan de desarrollo municipal y un plan de desarrollo urbano del cual carecemos y se crearán obras de calidad y de sustentabilidad. La primordial será la estructura hidráulica, como ya lo habíamos mencionado, pero todo esto con la participación ciudadana. De ahí depende todo. Muchas gracias por su participación. A continuación pasaremos al segundo bloque, donde la temática que se debatirá es obra pública. Les recuerdo que cuentan con un minuto para responder la pregunta detonadora y, si así lo consideran, poder tratar otros subtemas relacionados. La pregunta formulada por la ciudadanía es... ¿Cuál es la visión en el tema de desarrollo de obras públicas que tiene en mente para el que el municipio y sus localidades? Muestro la pregunta. Ahora corresponde la participación al candidato del Partido Acción Nacional, Omar Padilla. Adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, en esta parte de obra pública, como decía hace un rato, tenemos que hacer un diagnóstico en todas las localidades del municipio para empezar a saber la necesidad de las colonias. Se está haciendo el recorrido ahorita en cada uno de ellos donde estamos llevando un registro. Y bueno, eh, pues primero te tendría que dar man, mantenimiento a la, a, la, a la infraestructura. También pues eh, checar los espacios deportivos, que es parte que ahorita hace falta mucho con la juventud. Eh, tener espacios recreativos y culturales. También tener muchas calles y acceso seguro para todos. También tenemos que apostarle mucho a la vigilancia con videocámaras que estén en las entradas y en las salidas de las localidades. también tenemos que meterle mano a la parte de salud también en la gestión con sector salud para el, el checar la infraestructura de los de los de los centros de salud para poder apoyar también de esa parte gracias muchas gracias por su participación candidato ahora le corresponde el turno al candidato de la candidatura común seguiremos haciendo historia en Hidalgo Carlos Montaño Rodríguez adelante es importante primero para nosotros Revisar en todas las comunidades de Pasoyucan dónde hace más falta, quién no tiene acceso a los servicios públicos. Y ahí vamos a iniciar, porque nosotros en Morena y en Nueva Alianza tenemos que garantizar a los que vienen más atrás, los que no tienen servicio. Y ya lo conocemos, hemos caminado el municipio durante muchos años en esta campaña. Nosotros estamos caminando alrededor de 13 kilómetros diarios y estamos caminando por cada calle de Pasoyucán. Así nos damos cuenta de las necesidades. También parte de nuestra propuesta es la rehabilitación de espacios públicos. Es importante tener espacios dignos donde los jóvenes y niños los puedan ocupar, que estén iluminados y que estén en las condiciones necesarias para que puedan ser ocupados. Es importante que la obra pública esté en beneficio de las juventudes. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz García. Adelante. Gracias. Bueno, en cuanto a obra pública, serán autorizadas y ejecutadas con la función de las necesidades primordiales de cada comunidad. Se tomarán los niveles de calidad del laboratorio estatal de obra pública, eh, según lo especifique en cada localidad. Eh, también nosotros gestionaremos recursos eh, nacionales e internacionales para que por medio de organizaciones civiles se puedan habilitar nuestras áreas verdes, nuestras eh, áreas de uso común y nuestras áreas deportivas. Tendremos que poner eh, realmente interés que, qué es lo que va a funcionar, porque eh, en cuestión de reforestación y ese tipo de cosas tenemos que tener un orden en todas las, las obras que nosotros vamos a ejecutar en Epasoyucan vamos a tener un orden y una sustentabilidad, que sean obras de calidad y obras sustentables, que también puedan aprovechar las, los lugares ecológicos buenos que tenemos y poder eh, sea, ser algo realmente sustentable y bueno para todos. Muchas gracias, candidato. Candidato del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Montiel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues sí, es el tema más importante porque ningún rubro se escapa de atenderlo, la salud, la educación, la infraestructura, drenajes, banquetas, todo completamente en el municipio, lo que mencionamos, es necesario atenderlo vía eh, obra pública. Y por supuesto que el, el municipio cuenta con muy bajos recursos, según mi experiencia, como para poder atender todo. Así que el trabajo de gestión que este gran proyecto que propongo tiene esa preparación de gestión tanto en el gobierno estatal, que mucho este, puede hacer, como el gobierno federal, y por supuesto que hay organismos internacionales para también apoyar quien verdaderamente lo propone y lo sustenta para poder hacer mayor obra pública. No olviden que esto se hace con la población y se atenderá desde el primer día. Muchas gracias, candidato. Continuando con esta misma temática, me permito sacar una pregunta de la urna. La pregunta es, ¿cómo mejorarían la imagen del municipio? Muestro a la cámara. Sí, levantan la mano para asignarles su... Cedo el uso de la voz al candidato Miguel Ángel Montiel del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Sí, para mí es sumamente importante de ir visualizando de qué forma nosotros hacemos de nuestro municipio con una nueva imagen, con una imagen que se pueda eh, motivar la cultura, el estudio. Todo completamente está basado en un gran proyecto que no tiene nada de raro. Y nuestra cabecera municipal, para empezar, y sus comunidades como Peñas Cargadas, el Guajolote, el propio Nopalillo ahí en el Jarillal, y hasta la iglesia de Santa Mónica, puede involucrarse en un gran proyecto que puede ser en esta administración o tras administración dejarlo planeado para poder hacer de nuestro Pasoyucan un pueblo mágico y así hacerlo eh, una dinámica económica distinta. Es decir, de no provocar este industria que contamine ni nada, sino poder hacer más eh, atractivo nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. Ahora corresponde el turno al candidato Carlos Montaño de Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo. Adelante, candidato. Para tener una buena imagen del municipio es importante tener calidad moral, porque desafortunadamente los gobiernos anteriores nos han dejado. Pues con una mala imagen en el Estado, recientemente el partido que está gobernando nos hace ver como si en el Paso Yucan estuviéramos personas que tenemos pues malas intenciones y tenemos que cambiar la imagen desde el punto que los políticos tenemos que estar cercanos a la gente, de ahí vamos a empezar a cambiar. Es importante también que nosotros sepamos que en el Paso Yucan tenemos un gran municipio, tenemos muchísimas cosas que ofrecer al Estado y a toda la República estamos en un punto bien importante de tránsito y vamos a rehabilitar también la parte del turismo es importante que nos vean ahora en el Paso como un potencial turístico importante para el Estado y combatir la corrupción muchas gracias candidato ahora le corresponde el turno al candidato Omar Padilla del Partido Acción Nacional adelante muchas gracias sí pues primeramente tendríamos que tener los los recursos básicos, que sería eh, alumbrado público, recolección de basura, botes de basura en todas las localidades. Eso sería primero para darle una imagen. Que como todos decimos también apostarle a la ecología, a que se cuide los árboles, las plantas y también pues se genere esta participación ciudadana. También de ahí el turismo es una parte muy importante. Creo que tenemos una muy buena ruta que se puede hacer eh, empezando desde Real del Monte. Hasta pasar por el Nopalillo, Tu ex Exconvento, Santa Mónica, eh, Los Tinacales. Entonces se tendría que hacer recorridos, apostarles aparte. Eso nos daría mucha, mucha ventaja. Igual ahí apostarle mucho a la publicidad de las personas que vienen de Puebla, México, Querétaro, en espectaculares, invertir las redes sociales y mucha publicidad para que nosotros pudiéramos ser reconocidos como una parte importante del turismo. Gracias. Muchas gracias, candidato, candidata Beatriz García del Partido Revolucionario Institucional, adelante. Gracias. Bueno, Paso Yucan es rico en todos los aspectos, cultural, ecológicamente, en cuestión de iglesias, de eh, hum, haciendas. Yo creo que lo que hace falta para cambiar la imagen de Paso Yucan es dedicación y un gobierno realmente que quiera llegar a servir. Eh, los gobiernos son de personas, no de instituciones. Las malas personas se van y la institución se queda. Tenemos que llegar a combatir todo lo malo que hay en Epaso Yucan. Tenemos que llegar a caminar de la mano con todos y cada uno de los artesanos, con todos y cada una de las personas de Santa Mónica que elaboran eh, gastronomía riquísima en Epaso Yucan. Tenemos que explotar el gran convento, ex convento, perdón. Tenemos mucho potencial en Epaso Tendremos. Únicamente que dedicarnos, darle trabajo, darle potencialización, desarrollo a la cuestión turística, pero sobre todo tendremos que darle un municipio, a un municipio una persona y un personal que esté para servirles. Muchas gracias, candidato. Continuando con esta misma temática, me permito sacar la siguiente pregunta de la urna. ¿Qué medidas o acciones estarán dentro de su plan de gobierno para mejorar los servicios públicos municipales relacionados a las áreas verdes? Muestro la pregunta. Si gustan levantar la mano, por favor, para que les asigne. Candidato del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Montiel, adelante. Muchas gracias. Pues sí, eh, tenemos que buscar por todos los medios, sobre todo de preparar a nuestras personas que atiendan el ayuntamiento para, para poder activar todos sus servicios que nos corresponde. Y trabajando con la ciudadanía es más fácil. Como les dije, esta propuesta, gran propuesta que estamos haciendo, es para dar respuesta desde el primer día, no estar esperando y sabemos desde ahorita que estamos recorriendo nuestro municipio de todas las necesidades que se estén dando. Y le he propuesto a, mí, a, a mi planilla de que vayamos por urgencia, el punto número uno más urgente, el número dos, el número tres y así hacernos junto con el ayuntamiento. Para poder atender a la brevedad posible y darle respuesta a nuestra ciudadanía lo mejor que se pueda. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde el turno al candidato Carlos Montaña de Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo. Adelante. Es importante para tomar decisiones que sean de la mano o con la gente. Es la forma en la que trabajamos en Morena en la forma en la que trabajamos en la cuarta transformación poner al centro la toma de decisiones del pueblo de paso yucán y así lo vamos a hacer nos vamos a reunir con ellos para poder tomar decisiones de la mano sin tener que tomar decisiones detrás del escritorio ya no más servidores públicos de escritorio sino servidores públicos de territorio. en el tema ambiental yo he sido parte de una asociación que se fundó hace nueve años en favor del medio ambiente en el Paso Yucan. Hemos luchado para defender el territorio, hemos estado en la defensa del agua de Paso Yucán. y así hemos estado siempre. No somos políticos de ocasión, ni políticos nada más en el tema electoral. Estamos trabajando desde hace muchos años para mantener al municipio libre de minería metálica y en favor de la población de Paso Yucán. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde el turno al candidato Omar Padilla del Partido Acción Nacional. Gracias. Sí, primeramente una parte muy importante, lo del ambiente. Tendríamos que empezar primero con campañas de información, de publicidad. Regresar igual a esta parte que ahorita que hemos recorrido el municipio, en las tienditas, poner información, carteles, creo que funciona bastante bien. Concientizar a la gente del problema en el que estamos viviendo actualmente. Invitarlos también pues a que cuiden un árbol, a que siembren un árbol. Esa es parte muy importante. Yo fui, soy miembro de un, res, un desguardo de, de las jacarandas que están a la entrada del municipio, donde las hemos cuidado, las hemos regado. Y bueno, también el municipio lo ha hecho, ¿verdad? Pero nosotros tomamos en esa parte. También participé en, en mi localidad en la cabecera, también ahí sembrando arbolitos en los maceteros que se habían descuidado. En jornadas de limpieza hemos participado muchas veces en el, en el partido, entonces sabemos hacer las cosas, nos gusta mucho participar con la ciudadanía, siempre hay muy buena respuesta y bueno, creo que le tenemos que apostar esa parte de, de la participación ciudadana y a la publicidad y bueno, estar cercanos con la gente. Gracias. Muchas gracias, candidato. Candidata Beatriz García, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Bueno, en cuanto a servicios públicos municipales, eh, el personal de presidencia debe de ser un personal capacitado, un personal con un nivel humanístico muy bueno. Eh, para dar solución, tenemos que saber los problemas de cada comunidad y poder estar cerca de la gente. Bueno, aparte de reforestar, yo creo que no es, no es tan. Fácil reforestar en este momento, todos sabemos la falta de agua a nivel mundial. La reforestación, la reforestación en nuestro gobierno sería de la mano de universidades, quienes tienen el conocimiento de qué tipo de plantas, de qué tipo de árboles, como magueyes, mezquites, que vengan a soportar los nuevos calores que están. El fenómeno climático es muy fuerte y ahorita tenemos que poner atención en eso. Aparte, tenemos que capacitar en la captación de agua, en los sembrados, sembradíos, eh, acerca de, cerca de las casas, en nuestras, eh, bueno, donde sembramos dentro de casa, ¿no? Eso es muy importante, todo de la mano de la ciudad. Muchas gracias, candidato. Para concluir con este ejercicio democrático, cada candidatura tendrá hasta un minuto con 30 segundos para emitir un mensaje final. Le cedo el uso de la voz al candidato Omar Padilla del Partido Acción Nacional. Adelante. Gracias. Hoy yo sí te puedo decir que conozco nuestro municipio y sé resolver las cosas. Yo no improviso, no me dejo influenciar, no permito ser el títere de nadie ni de nada. Siempre hablo con la verdad, trabajo con resultados y por un, com un compromiso en común, el bienestar de todos nosotros. Ya has escuchado, por un lado, las propuestas de lo que te prometerán, pero no saben resolver otro lado. Mis, mis propuestas yo sí las sé resolver, en donde el objetivo es tener un gobierno abierto y ciudadano, sin improvisaciones ni corrupciones. Hoy apoyar es aterrizar en la realidad, trabajar en equipo y hacer comunidad para todos. Gracias a ti que te diste el tiempo para escuchar mis propuestas. Gracias a todos y a todas las que se suman día a día en este gran proyecto, el proyecto del cambio. Juntas y juntos haremos realidad el Lepasoyucan que todos merecemos. Hoy les reitero, les reitero mi compromiso. Los programas sociales no se cambian, no se quitan, no te pueden condicionar para que voten por ellos, porque hoy es un derecho que es tuyo. Que no te cuenten, que no te mientan y que no te engañen. Hoy hablan de logros que no han hecho y que no han trabajado para tu beneficio. Hoy saben que el proyecto ciudadano y que el proyecto del cambio que todos queremos, por eso te digo que no te dejes engañar sobre lo que se habla mal de mí. Yo sí soy transparente, soy abierto y me gusta dialogar. Juntos trabajaremos por el, por ver el verdadero bienestar del municipio, porque el cambio iniciará... Mucha, muchas gracias, candidato candidato Carlos Montaño Rodríguez de la candidatura común seguiremos haciendo historia en Hidalgo tiene usted la palabra. Ciudadanos de Paso Yucan apoyemos y sigamos construyendo la transformación de la mano de nuestra compañera Claudia Sheinbaum y ahora con la posibilidad de poder gobernar en Paso Yucan No somos políticos improvisados, nos preparamos para servir, lo hemos hecho con honestidad con franqueza, de la mano con la gente. Les pedimos que salgan a votar este 2 de junio, todo por Morena. Es importante seguir con este proyecto nacional, con este proyecto histórico. Y sobre todo, no solamente les pedimos el voto, les pedimos gobernar juntos para que se transforme Pasoyuca. Somos políticos que venimos luchando desde hace muchos años. No somos improvisados y no llegamos solamente en momentos electorales. Sabemos lo que sabemos hacer y los invito a votar este 2 de junio por Claudia Sheinbaum, senadores, diputados federales, locales y su servidor Carlos Montaño para la presidencia municipal. Sigamos haciendo historia. Votemos por Morena este 2 de junio. Muchas gracias, candidato. Ahora le cedo el uso de la voz a la candidata Beatriz García del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Por lo corto del tiempo, no, no pudimos eh, mencionar que para la gestión de recursos nosotros tenemos la propuesta de crear un área de proyectistas, un área en donde solamente se van a dedicar a captar los proyectos nacionales e internacionales para que podamos acceder a muchos recursos más. A un lado a esto... Eh, buscaremos la posibilidad de apoyar organizaciones civiles, las cuales, eh, gracias al gobierno federal, han quedado fuera y han ellos hecho un trabajo invaluable acerca de la sociedad. Eh, no soy improvisada, soy una mujer pro de propuestas, de prestigios, con lo que hoy tenemos que empezar a trabajar, ver las buenas propuestas, ver realmente la propuesta de cada persona, el conocimiento del municipio, el amor al municipio. Yo creo que en esta ocasión no votaremos por instituciones, votaremos por la persona que realmente tiene el don de servicio, el don de apoyarlos, el don de ayudarlos, la cercanía a la gente. Yo no solo recorro las comunidades, yo las escucho. Les agradezco a todos y a todos los que me han recibido en sus comunidades. Realmente este proceso ha sido enriquecedor para mí. Es importante que escuchen a todos y cada uno de los candidatos. Ustedes sabrán quién realmente tiene la capacidad, el valor y el respeto por ustedes para poder hacer que Paso lata muy fuerte. Muchas gracias. Gracias por su participación, candidata. Ahora le cedo el uso de la voz al candidato Miguel Ángel Montiel del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Lo más importante que debemos de destacar en este ejercicio democrático de esta competición para la elección de nuestro ayuntamiento, la nueva administración. Somos desde los que estamos queriendo participar en ese puesto y buscamos nosotros y promovemos desde un principio que esto termine en la unión de nuestro municipio y no de la separación. Por supuesto que en su momento haremos llegar, número uno, extenderle la mano a la mujercita o el hombre que haya ganado para hacerle llegar todas las eh, peticiones que recibimos nosotros. Y si ustedes nos dispensan con su voto y confianza para poder llegar, haremos lo mismo de recibir todo lo que ellos este, estuvieron este, eh, recogiendo en todo nuestro municipio para poder atenderlos de forma inmediata. Entonces, mi propuesta es de que este ejercicio termine en nuestro Paso unido y no separado. Por supuesto que hay muchas muchas cosas que hablar. Me falta de hablar de mis amigos migrantes que tenemos en, en, en los Estados Unidos, de que están al pendiente de esta dinámica política y ya saben ellos que están invitados a participar de todas formas. Así que yo personalmente les digo, son bienvenidos todos, todo lo que pueda hacerse por el bien de Pasoyucan, estamos para eso. Muchas gracias, candidato. Y de esta manera es como hemos llegado al final de este debate entre las candidaturas que aspiran a ocupar el ayuntamiento de Pasoyucan. Les hacemos la invitación a continuar sintonizando los siguientes debates Hidalgo del Ayuntamiento 2024. Les esperamos por este mismo espacio más tarde para la transmisión del debate por Villa de Tezontepec en punto de las 15 horas. Les invitamos también a visitar la página conóceles-hidalgo.mx, una página web que se implementa por primera vez en Hidalgo desde el Instituto Estatal Electoral, para que la ciudadanía tenga su alcance y pueda consultar información curricular de la candidatura de su preferencia, así como sus propuestas de campaña. Les agradecemos mucho su sintonía. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Paola Carrillo. Hasta la próxima.